invitar a la hinchada, no solo a la hinchada aurorista, sino también a la hinchada bolivarista, que sé que es muy numerosa en nuestro medio, en nuestra ciudad, a que no se pierdan este gran partido, ¿no? Finalmente vamos a jugar contra el mejor ubicado por Bolivia en una Copa Internacional como es la Copa Libertadores de América, que acaba de vencer a un grande, acaba de dejar en camino a un grande, y seguramente va a venir también a hacer lo suyo acá a Cochabamba para no perder posiciones en el fútbol boliviano. Y por nuestra cuenta, obviamente, sabíamos que esta semana iba a ser una semana de vida o muerte, porque estábamos enfrentando a los dos más grandes del país, no hay que ocultar eso. Hemos vencido ya un escollo. Nuestros respetos para Rudy Stronger, un gran rival. Sin embargo, nosotros no es la primera vez que ganamos allá, ya tenemos experiencia de cómo jugar y cómo ganar allá. Y ahora se viene Bolívar, ¿no? También un grande. Entonces, decirle a la gente que asista, que nos aliente masivamente, hoy más que nunca necesitamos su apoyo. Las entradas son módicas, como habrán podido apreciar, no hemos subido nada. Se van a habilitar tres tribunas del estadio, como siempre, preferencia general y la curva norte, con la escala de precios de 60 para preferencia, general 50 y curva norte apenas 30. Las entradas ya se han empezado a vender desde el día de hoy en tres puntos de venta, se están vendiendo acá en el complejo de la Aurora, se van a vender jueves, viernes y sábado acá. Luego en las boleterías del Estadio Félix Capriles también ya se ha habilitado un punto de venta. Se va a vender también el día de hoy, el viernes y el sábado. Y en el Upper Mall, como siempre, no tenemos ahí habilitado desde hoy y mañana. Ya saben que el horario de inicio de venta de entradas es desde las 9 de la mañana. Ojalá puedan adquirir sus localías con tiempo, porque ese día va a ser complicado. Y en cuanto al equipo, acabamos de llegar, como les dije, tenemos entrenamiento. El equipo va a ir unas horas a su casa y vamos a concentrar desde el día de hoy hasta el día del partido en el Hotel Avanti, en la colonia. Ingresamos a las 8 de la noche y salimos directamente para el partido. Esas son las cosas generales que yo podía decirles.